Conseguir el sueño de la música se convierte en el medio para ganarse el pan, y el colectivo se transforma en el escenario. Nosotros nos convertimos en espectadores pasajeros y transeúntes de una terminal de ómnibus que aloja a los artistas de la ciudad. Ya empecé a cantar los trenes en Buenos Aires, en los colectivos, y así surgió que vine por Rosario. Buen día, chicos, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? Me alegro. Y bueno, y así que fui a Rosario, después bueno, uno se ha ido a otro lado a cantar. Qué sé yo. Sí, con la guitarra hace, qué sé yo, un año que estoy con la guitarra. Siempre cantando. Siempre cantando. ¿Desde más o menos cuánto así cantando? Desde el 2003. Así, que salgo a la calle a cantar, ¿no? Antes cantaba, pero nada serio, nada de salir a buscar una moneda, porque cantaba así, con mis amigos, canto. ¿Pero aprendiste con tus amigos? Sí, va, desde chico, digamos, 11, 12 años yo quería cantar. Así, me agarraba de... veía a los pibes más grandes que elaboraban de esto. Decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero, navegar, y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviota. Damas y caballeros, tengan ustedes buenos días. Antes que todo, vamos a agradecer el ascenso al coche. Y luego, con el permiso de ustedes, nos vamos a presentar. Mi compañero, la guitarra que habla, se llama Lucas. Quien les habla, Luis Emilio. Vamos a interpretar una canción que se titula No me lo creo. Buen viaje, y creemos que es de Nina Pastor. Vamos a ver si les gusta la canción. Bueno, arriba la sonrisa, ahí te va la rumba. Jamás imaginé que sucediera algo así. ¿Quién me lo iba a decir? La gente por tener nuestra edad, pero estás con sus problemas, con su día, con su laburo. Y bueno, uno sube a alegrar un momento, también a buscar su pan, pero uno sube a alegrar un momento. Y cuando ellos por ahí no te ven, no te prestan atención, uno trata de darle la mirada, de darle... enamorado, ya no puedo creerlo, que estés a mi lado diciendo que te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. La alegría en el alma, también la tristeza. La música de la comunicación, que no tiene ni frontera, ni bandera, no tiene política, solamente nosotros ponemos la política, la bandera y la frontera, el ser humano. Hay cosas para decir que no se dicen, como que se está inculcando todo el tiempo por a través de la música o el ruido, como lo quieran llamar, otras cosas, ¿no? Salir a chorear, salir a drogarte, salir a prostituirte. Y bueno, contra eso hay un choque. Seremos muchos los que chocamos, pero bueno, le damos batalla contra eso. No sé cuánto, pero hay mucha gente, hay famosos también, ¿no? Sí. Hay gente muy respetable, ¿no? Y Objeto. Eso, ¿no? Te voy a preguntar. ¿Qué artista? Calle. Sí. Y bueno, es te un, inspira, un evaluarte de Objeto, ¿no? Después más acá, qué sé yo. Tenemos también otro Martín que está vivo, que es Manu Chao. Pero acá en Argentina, así, Objeto. Y más antes, si te puedo decir, Atahualpa Yupanqui. Y mucho más antes, Gardel. Siempre fácil de poner, le toco el zapato izquierdo para el zapato derecho de él, a mi izquierda, ¿no? Ahí en el monumento. Después
Porque la cárcel me dio un poco de amor propio, ¿no? Siempre tuve amor propio por bañarme, por estar prolijo, por cepillarme los dientes, que las tengo hechas pelota. Pero en el sentido de decirte amor propio, ¿entendés? Amor propio, quererme más, poder seguir viviendo, poder seguir por ahí, y las misiones, poder contar que tengas cuidado. Con el transcurrir del día, otros artistas aparecen en escena, contagiándonos con sus melodías que nos cuentan una historia de vida. Mira, yo me vine de Chile con la intención de estudiar, porque en Chile es muy complicado, de hecho estudié un año y de un mineral. El tema de Chile tiene muchas similitudes con este, pero en cuanto a la educación, en Chile está diseñado para el fracaso. No tener un papá que sea un empresario, tenga un buen sueldo. Me encanta tocar arriba en los colectivos, es una labor que hace uno. A ayudar a la gente, a la gente que baja, a pedir el asiento de la señora. Te preguntan, la gente te pregunta para dónde van los colectivos. Pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre en caudales generosos. Difícil cuando, imagínate esta situación, vos qué harías si estás arriba de un colectivo como pasajero, de pronto ves a alguien que se sube con una guitarra desenfundada y lo primero que haces es, oh wow, ¿qué quiere este? Sí. Y bueno, de pronto se te complica porque todas las miradas se fijan a vos, todo el mundo te está mirando, te pones muy nervioso y es un poco dificultoso trabajar, desenvolverte, sentirte cómodo en cuanto a lo que haces. Si el conductor no te avala, no te subís ni a palo. Tercero, se provoca la dificultad cuando de pronto, no mucho, pero de vez en cuando aparece un inspector de una línea por aquí y entonces de pronto eso te para un buen rato, que tenés que estar parado, no te podés mover, no podés ni mirarlo de chofer, porque si lo haces, el tipo como que... es como que si lo estuvieras destrabando el chofer y eso provocaría problemas en el trabajo del chofer. Y bueno, es evidente que lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar, pero sin molestar a nadie, sin joderle la vida a nadie tampoco. Así que, por supuesto que es muy importante que se tengan en cuenta todo esto. Si laburo en la calle, lo hago hace 6 años. Ah, ¿tuviste banda también? Sí. O sea que tuviste la oportunidad de subirte de escenario, sí. Y son experiencias distintas, ¿no? Y lo que pasa es que acá la gente la tiene en vivo y al lado. Es más enriquecedora. Creo que si te cogés acá en la calle, después podés subirte a cualquier lado. ¿Y vos lo haces por gusto? Me encanta el laburo que tengo y sí, básicamente por gusto. Y aparte es rentable, para mí es rentable. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de hacer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La gente que le hizo este homenaje le trae flores, no sé si son familia o la misma gente que hizo el homenaje a 40 años de su desaparición. Piensa ser otra cosa, ahora desaparecido.
no voy a entrar en un mito que no tiene nada que ver. Yo, Gardel, es eso, venir a tocar un pie, pie derecho, pedir que me cuide, con la voz de porquería que tengo, que me deje por lo menos cantar. Y ahí tocar un que no se enoje, que cante. Así vamos a Francia, que quiero hacer por el disco.